Yo soy Ricardo Colorado. Tengo el placer y la dicha, la fortuna de contar con la amistad de Antonio Mauri. Toño, te saludo, te abrazo. ¿Cómo estás, Toño? Estamos hasta Miami. Gracias por esta oportunidad maravillosa de podernos encontrar. Sabes lo cuánto que te quiero, eres mi compañero de viaje. Y ahora que me invitaste a que platicáramos, pues me entusiasmé mucho, mucho, mucho de poder reencontrarnos, por lo menos ahorita, vía cámara. Con esto de lo que ha pasado últimamente, pues nos hemos adaptado a las circunstancias y a lo que hay. Pero gracias a Dios tenemos esta facilidad de poder ver por estos medios y poder avanzar y poder seguir viviendo, que eso es lo importante, ¿no? Pasan un par de años, te veo y encuentro un testimonio aún más increíble, que es el tuyo propio, ¿no? Nos dejamos de ver un tiempo, llegó el COVID y tú pasaste por un proceso muy difícil, devastador, terrorífico para mucha gente, pero esperanzador para otros. ¿Qué te pasó, Toño? Pues mira, Ricardo, siempre tú nos conoces y conoces a mi familia, sabes cómo somos. Llegada la pandemia, pues hicimos lo que todas las familias, nos quedamos en la casa, recluidos, no salíamos para nada. En uno de los días que no sabemos bien cómo fue, porque no sabemos cómo nos contagiamos, resulta que todos nos contagiamos, todos los de la casa nos contagiamos del COVID, ¿no? Entonces, por más que tratamos de investigar o de ver o buscar en dónde podríamos haber contagiado, pues no encontrábamos nada. Estábamos realmente encerrados, pero también lo tomamos muy en ese momento a la ligera, porque como sabíamos que no estábamos tan expuestos, pensamos que iba a ser algo muy sencillo, ¿no?, de pasar, porque ya se habían oído casos, la gente les daba, pero pues, obviamente estabas una semana incómodo y salías. Claro. En el caso mío no, porque de todos los de la familia, de todos los que estábamos en mi casa, estábamos nosotros en Miami, estaban mi esposa, mis dos hijos, mi yerno y una persona que lleva años con nosotros, Angélica, parte de la familia, a todos nos dio. Gracias a Dios, al único que realmente le afectó muy fuerte fue a mí, porque conforme me empezó a dar una calentura muy alta, estaba suelto el estómago, empecé a perder el olfato y el gusto, no me sabía nada, la comida, nada, pero era una sensación muy incómoda. Pero lo más duro de todo era que me costaba mucho trabajo tomar aire. Y entonces en ese momento, pues esperé, como pensando que se iba a pasar en un par de días, tomé un antibiótico, tomé analgésicos, pero me fui dando cuenta que las cosas no se resolvían. Hasta que decidimos ir al hospital. Yo le dije a Carla, a mi esposa, le dije, mira, gorda, llévame para estar tranquilos y que me revisen bien, porque no me siento bien. Pues nada, llegué al hospital con un cuadro de urgencia por ahí, pero yo sin estar en ese tema, ¿no? ¿Tú te sentías grave o era nada más un tema de va a pasar? Me sentía mal, muy mal, la verdad es que sí me sentía muy mal, pero no pensaba yo que fuera a ser algo tan. Entonces, pues dentro de lo mal que me sentía, pues estaba yo bien, o sea, mi estado de ánimo y todo era muy bueno. Al entrar ahí a urgencias, me acuerdo que obviamente me reciben, me empiezan a dar, me confirman efectivamente que yo ya sabía que tenía COVID. Y entonces llega el doctor y me dice, vamos a esperar que se desocupe una cama en terapia intensiva para poder subirte. Y yo cuando oí eso, dije, a ver, una cama en terapia intensiva, pues esto ya no es, entonces algo, ¿no? La pena es que, pues, obviamente, mi familia ya, desde el momento que yo entré a urgencias, no podía entrar porque todos los hospitales, por el tema del COVID. Claro, por el protocolo, sí. Muy restringidos. No había forma de que permitieran el acceso a nadie. Y entonces, esa misma noche, me suben a terapia intensiva del hospital y empiezan a valorarme, ¿no? A hacerme los estudios, las placas. ¿Y tu estado mental era de paz todavía, de esperanza, de no pasa nada, esto es pasajero? O sea, sí, correcto. ¿O entró en ti miedo? Todo el tiempo, Ricardo. Tranquilo, cool. Tranquilo. Y dije, bueno, sí, entonces mi caso está más complicado porque ya me subieron a terapia intensiva. Pero bueno, yo sé que estaré aquí unos días y ya me podré ir, o sea. A ver, te lo voy a preguntar así derecho. O sea, ¿la muerte nunca fue una posibilidad en ese lugar para ti? En ese momento no. Ok.
porque yo dentro de todo lo malo, pues no estaba en un extremo, no era una cosa que dijera, pues vengo aquí porque me estoy muriendo, ¿no? Claro, claro, es nada más delicado y de aquí salgo. Pues esa misma noche llegó el doctor, me analizaron, me estudiaron, y llegó un doctor y me dijo, mira, lo primero que vamos a hacer es eliminar el COVID, combatirlo, y una vez que ya no tengas COVID, veremos la manera de ver cómo resolvemos los pulmones, porque en tus placas, en tus estudios, se nota un daño fuerte en los pulmones, ¿no? Pero bueno, tranquilo, porque los pulmones se pueden recuperar y lo importante ahorita es quitar el COVID. Ah, ok. Se entré al proceso de todos los pacientes que llegaron al hospital con COVID, me empezaron a dar medicamentos y pues total, en lo que fue más o menos alrededor de una semana, un poquito más, pues ya me llega el doctor, me dice, oye, ya saliste negativo, ya no tienes COVID. Sí. Y yo pensé, ¿qué pasa? Dije, ah, bueno, se acabó la historia, todos ya felices y contentos, no pasó más. Sí, ya acabó. Y háblale a mi esposa, a mis hijos que vengan por mí. Pero gracias en Dios. Eso, sí, no, yo estaba convencido que hasta ahí llegaba, en cuestiones de que ya había pasado, ¿no? Y y entonces llega el doctor otra vez y me dice, mira, Toño, no te puedes ir, en este proceso, pues, hemos también tratado de rescatar tus pulmones, pero la verdad es que el daño está muy fuerte, está muy dañado. Ahí te voy a detener. Vamos a hacer una pausa nada más para entender. O sea, tu estado de salud ya estaba físicamente mejor, recuperado por el tema del virus, de la enfermedad, pero tenías ya un daño latente. Bueno, sí, lo que pasa es que más allá de todo eso, el problema es que al complicarse la respiración, pues te trae muchos problemas a todos los órganos. Todo. O sea, no te oxigena. Se empiezan a alterar las cosas porque cuando yo estoy en terapia intensiva, el problema que yo tenía es que todo se descomponía. O sea, todo se... ¡Qué cañón! Todo. O sea, se vuelve realmente cuando vienen las complicaciones. Entonces, pues yo estoy en el proceso de los doctores, de estarme tratando, pero una noche sí, me puse muy mal, muy mal. Okay. Le pedí al enfermero que le hablara al doctor y que me entubaran, porque yo ya estaba, ya no solamente era no poder respirar, sino que además todo lo que yo escuchaba de mí era negativo. No, es que lo estamos qué perdiendo. Fuerte. Es que, Toño. Vámonos, o sea, a lo que sigue, porque si no me voy a quedar aquí. Y entonces vino el doctor y me dijo, ¿estás consciente de lo que estás, de lo que quieres hacer, hacia dónde vas, qué significa? Y dije, doctor, haga lo que tenga que hacer, o sea, yo ya no puedo, o sea, no, me siento demasiado mal, adelante. O sea, ya sin COVID, recuperado, con daño ya físico, ¿no? Tu tema era ya físico. Muy fuerte en los pulmones, ¿no? Y entonces ahí, pues vienen, me piden mi firma para yo autorizaba que me entubaran y le avisan a mi esposa por teléfono. ¿En qué pensaste? Esas son las primeras veces donde pensé que para mí era la antesala. O sea, el que te entubaran es como una antesala de lo fatal, ¿no? Porque es como llegar a una, digamos que un volado, águila o sol. No hay tintas medias, ¿no? Y entonces, esa misma noche, en cuanto yo autoricé que me empezaran a entubar, todo el proceso empezó a moverse rápido y justamente en el proceso de entubarme colapsaron los pulmones. El tiempo que se tarda en prepararlo, ¿no? Sino que prácticamente estaba como si yo hubiera estado listo para conectarme al proceso de entubación. Aquí lo triste, Ricardo, era que en estos momentos era todo tan rápido que no tenía tiempo de hablar con Carla, mi esposa, ni con mis hijos. Y era a través de videollamadas, era lo único, pero no tenía tiempo. Yo ahí sí, Ricardo, en ese momento sí pensé lo peor. Ahí sí yo dije, uy, esto ya no está bien. Entonces lo que quise fue hablar con Carla, mi esposa y mis hijos para despedirme, porque pues, no sabía yo si iba a regresar. Y no pude. El tiempo me movían, me quitaban, me ponían medicamentos, y pues fue muy difícil. Entonces lo más que pude hacer es en mi teléfono grabar un mensaje de despedida para Carla, para mis hijos, y que tristemente no había podido verlos porque no se pudo, pero que les dejaba ese mensaje, un video. Y entonces le pedí al enfermero que si pasaba algo fatal, que por favor le entregaran este video. Oye, Toño, ese video existe, lo tienes tú, después me imagino que lo tienes ahí guardado, ¿no? Yo, Carla, mi esposa, lo guardó, pero
pero ella prefirió borrarlo porque era muy duro. Sí, no, dijo, muy fuerte. Y tus hijos, si yo claro, no lo soporté, claro, imagínate, Carlita y Toño y Rubén, es una despedida, es como... ¿Qué piensa un hombre cuando se va a morir, Toño? Eso estaría padre que nos regalaras. ¿Qué ve, qué siente, qué piensa el ser humano ante la muerte? El único pensamiento está en mi familia, el único, y con Dios, porque hay una cosa muy fuerte. Yo desde que entré al hospital, desde que entré, hice una presencia de Dios muy fuerte, muy fuerte, y de sentir que lo que estaba al lado mío me daba una paz. Yo veía las cosas como se agravaban, pero yo estaba en paz. O sea, yo no me alteraba, yo no estaba nervioso. Tenía una paz irreal, irreal, que además Dios se la daba a mi familia, porque Carla y mis hijos me decían, papá, nos decían que estabas muy grave, pero nosotros estábamos en paz, realmente estábamos en paz. Y esa paz, yo te puedo decir que solamente Dios te la da, el Espíritu Santo es el que ejecuta, ¿no? Y en esos momentos que es cuando hace falta. Yo desde que entré, es más, yo, y esto es algo muy, muy, muy fuerte, en el momento que me estaban ya para llevar, ya para dormirme, yo tenía mis manos puestas sobre mis piernas, acostado en la cama, y cerré los ojos y le dije, Señor, dame la mano, no me sueltes, acompáñame en este camino que sé que va a ser duro, hágase tu voluntad, lo que tú decidas. Cuando yo me enfermé, Carlita se iba a casar, y yo me puse mal, y entonces ellos pararon los planes de casar, y llegó Carlita y me dijo, papá, ahí tienes. Yo no me quería, andas, pero vamos a esperar, y por qué no, bueno, yo dije, Dios, o sea, dame la claro, fuerza, y hagas tu voluntad, ojalá sea tu inmensa sí, misericordia, lo pido, Jesús. Y entonces a mi Virgen de Guadalupe yo rezaba mis rosarios en la noche, porque fíjate que las noches eran muy largas, Ricardo. ¿Por qué? Todo en un cuarto de terapia intensiva, con medicamentos, con miedo, con una serie de cosas. Entonces es el momento donde te aferras. Yo me aferré a Dios. Yo hablaba con Dios, rezaba con la Virgen el rosario. Podía de repente rezar el rosario con Carla, pues, por vía del FaceTime, del teléfono. Y eso me daba la oportunidad de sentirme mucho, mucho mejor. ¿Cuál era tu regreso? Porque es importante. Yo creo que la gente que se acercaba a la fe no es gratuito, ¿no? No es fortuito, es volitivo. O sea, tienes esa necesidad, pero a cambio siempre recibes algo. ¿Tú qué recibiste? Mira, yo creo que todos, sin excepción, todos tenemos a Dios con nosotros. Pero ¿qué pasa? Que de repente hay personas que no logran abrirle la puerta para que él entre. De repente ponemos muchas trabas, puertas, ¿no? Condiciones. No rezamos, no llevamos el seguimiento de nuestra fe. Está ahí guardada, o sea, todos la tenemos. Me encanta, Dios, me encanta. Pero no lo buscamos, lo buscáramos. Eso es importante, Toño, porque mira, yo aquí me quiero tener un poquito, porque hay mucha gente que dice, pues tú rézale al hombre del crucifijo, ¿no? Y pídele, sino es realmente derrotarte para poder recibir, ¿no? O sea, y tú estabas derrotado en una cama de hospital rezándole algo que para mucha gente es intangible, que no existe, que está allá, pero estabas a la vez recibiendo mucha fuerza y mucha paz para poder seguir tu proceso, ¿cierto? Así es, tal cual, Ricardo. Mira, yo siempre, yo desde que entré me aferré todo mi proceso, estuve, y además yo lo sentía, era correspondido, no era de que yo pensara que estaba ahí, ¿no? O sea, me pasaron cosas fuertes, muy, muy fuertes, donde él se hacía ver conmigo que estaba ahí. Entonces, a veces podemos pensarlo o sugestionarnos y decir, ay, es que la misma sugestión me hace pensar cosas o ver cosas. Mira, lo más fuerte que me pasó en esa parte, una noche estaba yo en mi cuarto y por cierto estaba rezando, y de repente me llegó un olor muy fuerte, incienso, como el que ponen en la iglesia a la hora de la misa. Sí, sí. Muy fuerte, como si yo estuviera ahí. Y entonces lo primero que hice fue hablarle al enfermero, ¿no? Vino el enfermero y le pregunté, oye, ¿tú alcanzas a oler este aroma que es muy fuerte? O sea, tú saliendo de un COVID que te quitó el olfato, sintiendo el olor a incienso. Qué increíble, ¿no? Desde ahí. No era un perfume, era algo realmente fuerte, muy fuerte, penetrante. Y entonces el enfermero me dice que no, llamamos a otro enfermero. Y llega una enfermera y me dice, le digo, oye, mira, es un olor, a ver a qué te huele.
y ninguno de los dos me dijo nada. Me dijo, no, es que yo, bueno, yo no siento nada, ningún olor raro, ninguna cosa. Y todavía me llegaron a decir, siento que cause. Yo sé que no, o sea, yo sé, o sea, distingues cuando es una cosa, más que yo ya claro. tenía una serie de medicamentos. Claro. Pero son cosas que ya ahí me quedé tranquilo y dije, señor, gracias por el regalo, por su regalo. Gracias. Me daban una paz gigantesca. Mira, yo sabía que podían pasar varias cosas. Yo sabía que me podía morir, pero que lo que pasara era la voluntad de Dios. Y eso me dejaba totalmente tranquilo, porque si yo me tenía que ir por voluntad de Dios, lo que más me tocaba a mí, que es mi familia, pues iban a estar bien, porque Dios les va a dar la gracia de poder estar tranquilos y poder sobrellevar las cosas, porque eso te lo da Dios también. Entonces, realmente estuve con mucha paz durante todo el proceso, hasta que me entubaron. El tema es que cuando te entuban, ya de ahí en adelante, pues yo entro a un coma claro. inducido. Me ponen una máquina que se llama ECMO, que saca toda la sangre del cuerpo, la purifica y la vuelve a meter, porque los pulmones prácticamente dejan de funcionar, tratan de curarlos, por decirlo de esa forma, para ver si en ese proceso que estás tú en coma, pueden los pulmones reaccionar. Total, bueno, pues entré al coma, y increíble. Pero te voy a decir algo, Ricardo. Mira, son cosas que a mí por eso me gusta platicar mi experiencia, porque cuando te pasan en ese momento, a veces crees que no eres tú. Es que mira, te cuento mi historia. Yo estuve 4 meses en coma, un coma que no me podían sacar por todas las complicaciones que me pasaron en el coma. Tuve una hemorragia interna, entonces no me podían despertar del coma. Y más allá de eso, cuando tuve la hemorragia interna, le hablaron a Carla y a mi esposa, le dijeron, señora, con muchísima pena, tenemos que avisar que su esposo no va a pasar las siguientes horas. Para que ustedes estén preparados, surgió una complicación, yo tengo hemorragia, no sabemos de dónde viene. Ya viene el equipo gastro y entonces ellos van a querer abrir para ver de dónde viene esa hemorragia, pero tenemos que estar conscientes que Toño no está en condiciones de una operación, de última operación, y pues la probabilidad es mínima, y si no hacemos nada no hay probabilidad, o sea, simplemente se muere. Entonces Carla le dijo, bueno, pues hagan lo que tengan que hacer, o sea, pues es imposible con esa diferencia. Pero ya Carla después me platica y dice, en ese momento yo pensé que ya era el final, me están diciendo que estás a unas horas, es como irte preparando para tú mentalmente pues saber lo que va a pasar, ¿no? Pasaba y como 4 o 5 horas después le hablaron y le dijeron, señora, queremos avisarle que Toño, detectamos de dónde venía la hemorragia, una arteria que se reventó. Entonces esto era para Carla y para todos, para mis hijos y todo, un respiro, ¿no? Es de uff, pues, justo, pero bueno, ahí está. Cuando salí de ese coma, el doctor le dijo a Carla, le dijo, no le vayas a decir a Toño cuánto tiempo estuvo en coma, porque va a alterar, sino solamente contéstale lo que él te pregunte. Si él te pregunta algo, contéstese. Y entonces, pues yo lo primero que hice, que mi sensación de verdad era que habían pasado unos días, no, jamás 4 meses. Y entonces le pregunté, oye, Carla, venía el cumpleaños de mis hijos en octubre. Y yo les dije, oye, ¿qué tienes pensado hacerle a Carla y a Toño? Y entonces yo vi la cara de Carla así desencantada y me dijo, Toño, ya pasó. Y yo, ¿cómo que ya pasó? ¿En qué mes estamos? Y me dice, estamos en noviembre. Y bueno, empiezo a hacer cuentas y voy, ¿cómo en noviembre? O sea, ¿cuánto tiempo yo he dormido? Y ahí fue cuando empecé a pensar en esos 4 meses. Ya fue cuando dije, llevo 4 meses dormido, sí, llevas 4 meses. Yo te lo cuento rápido, pero fueron noches larguísimas de la familia. Aquí, si yo hubiera podido pensar en ese momento algo que yo quisiera, hubiera sido evitarles a la familia estos momentos de angustia, de dolor, de decir ya va a morirse, o de sentir que ya mis hermanas, mi mamá, eso sí te digo, hicieron unas cadenas de oración, estoy seguro que esas cadenas de oración tuvieron un impacto fuertísimo, porque es una energía que se transmite, y yo por eso empezaba a reaccionar, empezaba a ir para arriba, venía otra cosa y bajaba, y eran subidas y bajadas 4 veces, y por eso era que no me podían despegar el despertar del coma. El problema del coma que yo ya tenía era, si yo regresaba y yo despertaba, ¿cómo iba a regresar? Porque era demasiado tiempo, y mucho tiempo con la máquina esta que tengo, que se llama ECMO, porque es una máquina que prácticamente pues
externa de tu cuerpo no es natural, o sea, es una máquina, es un motor. Claro. Entonces, claro, eso también traía muchas consecuencias. Y también hablaban con Carly, con señora, ya cuando iban a despertar, que ya parecía que dijo, ya tenemos que despertarlo, hablaban con Carly y le dijeron, señora, no se sorprenda que Toño venga con unos daños importantes, daño cerebral, de físico motor, o sea, que no pueda mover alguna cosa, no podemos saber hasta que despierta, pero en no estos casos... Se fue y no sabemos cómo va a regresar, ¿no? No sabemos cómo viene de vuelta, o sea, que era muy difícil. Yo no podía creer la persona que tenía enfrente de mí en este proceso que pasaste. O sea, yo vi a un amigo antes y un amigo después, pero lo que tú transmitías era paz y era un mensaje de aquí estamos pese a todo y contra todo, pero tenemos un porqué. Y eso es lo que me gustaría contar. O sea, tú entendiste en este proceso varias cosas, me imagino yo. ¿Cuál fue la más importante? Mira, todo es importante. Todo es una lucha para salir, para sobrevivir. Es una pelea. Está batallando, ¿no? Pero lo que realmente pone el énfasis a todo y lo que le da el sentido y la balanza y todo es el trasplante de mis pulmones. O sea, ¿tu proceso fue un trasplante de doble pulmón? Los dos. Sí, no, los dos estaban totalmente deshechos. Pero cuando yo salgo del coma, gracias a Carla es un ángel. O sea, Carla se agarró de mí y dijo, yo no lo voy a soltar, o sea, voy a estar con él hasta el último respiro. Y cuando salgo del coma, los doctores se reúnen con Carla y le dicen, señora, hicimos todo lo posible por rescatar sus pulmones, porque Toño saliera, pero desgraciadamente los pulmones ya están muy dañados, demasiado dañados. No se pudo y pues ya médicamente ya no hay nada que hacer. Y esto para Carla pues fue muy difícil, porque ya cuando los médicos y la medicina dicen que ya hasta ahí llegaste, pues no hay más que bajar la bandera y pues nada, ¿no? Entonces le dijeron, señora, le recomendamos que se vaya a su casa, que le pongan el oxígeno para que se sienta mejor y esperar. Si Toño se va a ir a la casa con oxígeno 2 semanas, yo tengo que ver la manera de que esas 2 semanas Toño se sienta bien, se sienta... Y entonces, hablando con los doctores, sí vieron la cantidad de probabilidades que había, pues no había nada. Entonces los doctores... Aún y cuando trasplante. Comentaron, se lo comentaron a Carla y le dijeron, mire, señora, lo único que sí podríamos hablar es de un trasplante que puede salvar a Toño. Pero Toño no califica. Toño perdió la masa muscular en el coma. No tiene fuerza. Ya me habían hecho la traqueotomía. ¿Recuerdo bien? Ya no podía... O sea, yo no podía ni mover un dedo. Entonces los doctores dijeron, señora, descartemos el trasplante porque Toño no puede. O sea, no tiene la fuerza para hacerlo, ¿no? Total, Carla se movió, contactó un grupo de asesores en Estados Unidos que a eso se dedican, a estudiar tu caso y acomodarlo. Y entonces hay 5 o 6 lugares en Estados Unidos que hacen trasplante de pulmón. Y efectivamente en cinco de esos 6 me rechazaron. O sea, veía mi caso y decía, no, esta persona no califica. En cinco de esos seis. 5 de 6. Estamos ya en contra de toda la estadística. Además, en ese momento estaba rankeado como el número 1. Me aceptó. O sea que no Dios puede dijo, ser. No, a ver, estos no, tienen que ir acá. Este es el que le toca. Y me pone ahí. Y bueno, con la salvedad de que yo me recuperara. A mí me trasladan del hospital de Miami a otra ciudad que se llama Gainesville, en Florida, que está hasta el norte. Y ahí llego al hospital de la Universidad de Florida. Y entonces Chan se llama el hospital. Y solamente hace trasplante de pulmones, solamente. El director del hospital es un colombiano. Y luego los doctores que trabajan con el equipo son brasileños. Pero yo entré con la salvedad de que le dijeron a Carla, mira, Carla, lo recibimos, pero tenemos que ver si Toño reacciona. O sea, si Toño llega, por lo menos a caminar, a agarrar fuerza. El trasplante dura 8 horas y media. Es una operación mayor. O sea, es 8 horas y media. Entonces, si no está lo suficientemente fuerte, pues Toño no lo va a soportar. No va a aguantar una operación de ese tamaño. Y pues imagínate un órgano así, podérselo donar a otra persona para que viva, pues lo valoran muchísimo. O sea, tiene mucho valor.
Y bueno, tal, yo entré al proceso de, ahora sí, de, vamos para arriba. O sea, Carla me llegaba, me trataba de parar, me daban vitaminas, me daban esto, me daban mucha terapia. Pero yo consciente ya, ya con Carla, dije, a ver, este es mi último chance. Este es mi último chance. No, si no sale, ya no hay más. O sea, ya no hay otra opción. Entonces, empecé en ese proceso de agarrar y decir, venga, vamos todos. Y me daban ánimos y tal. Oye, hay un mensaje que te pusieron afuera del hospital, ¿no? Yo vi por ahí en una entrevista. Eso fue después, ya después de en la recuperación de mi trasplante. Pues me encontré con una mañana que estoy haciendo mi proceso de la caminadora. Estoy en un cuarto con unas ventanas muy grandes que daban hacia un bosque y veo a tres personas con unos letreros así y dije, bueno, será alguien que está manifestando alguna cosa del hospital o algo. Pero me afoco bien y veo que son mis hijos y mi yerno con unos letreros que dicen, papá, si se puede, tú puedes, adelante, ¿no? Entonces, y yo no, yo no podía entrar donde yo estaba, pero yo los podía ver por la ventana. Entonces claro. Eso me da, ya me daba, me entusiasmaba, me da todo. Oye, de pronto la vida, que es una moneda que tienes tú en la bolsa, no está segura, ¿no? Está siempre en el aire. Es el trasplante, el poder recibirlo, ya lo recibiste. ¿Qué posibilidades tienes de vida después del trasplante? ¿No? Tu sistema inmune, si lo aceptas, lo rechazas. O sea, estás en el mundo de las estadísticas. Todas las cosas como van cuadrando en tiempos y en el momento, si hubiera sido un día antes, si hubiera sido un día después. En mi caso hubo una situación ya muy fuerte cuando yo estaba ya para esperando mi trasplante, ¿no? Yo estaba en una lista, yo era el que seguía por mi urgencia, por mi gravedad, era el que me tocaba los primeros pulmones que llegaran, pero no llegaban. Y entonces yo llegué una noche que sí hablé con Carla y le dije, oye, mi amor, quiero pedirte perdón, y darte las gracias, pero ya no puedo. O sea, yo ya físicamente no doy. Pero al día siguiente, a las 7 de la mañana, Ricardo, entra el doctor. Dios. Toño, ya llegaron. Obviamente es como si te inyectaran energía pura, ¿no? Y entonces me animo muchísimo, se anima mi familia, todos felices, aunque apenas iba a ser el trasplante. Teníamos que ver lo que tú dices, a ver si jala, si sale bien, bueno, en fin, una cantidad de cosas. Yo veo que empieza a transcurrir el día y ya de noche, porque tú tienes que estar listo para que en cuanto llegan los pulmones, inmediatamente te los tienen que poner, o sea, no puedes esperar tiempo. Y yo de repente, pues, todo el día y no venían por mí y ya estamos. Y entonces el doctor me llama ya por la noche y me dice, Toño, nos da muchísima pena, pero no podemos poner tus pulmones. O sea, no están en buenas condiciones, no eres compatible a esos pulmones. No puede ser. Tenemos que seguir esperando. Yo le dije por dentro, decía, pero fíjate que ahí yo no me desanimé. Yo ahí me animé y dije, espera, ya llegaron los pulmones. Quiere decir que sí hay la posibilidad. Claro, lo más básico. Los doctores me dijeron, mira, Toño, por lo general pasan 2 o 3 días porque constantemente estamos recibiendo órganos, que es un hospital de puros trasplantes, ¿no? Entonces, efectivamente, a los 2 días, entró el doctor feliz por la mañana y me dijo, Toño, ahora sí, ya revisamos los pulmones. Y dice el doctor, de toda mi carrera que llevo trasplantando pulmones, estos pulmones son los mejores que me han tocado trasplantar. Están en condiciones... ¿Y tú supiste en algún momento el proceso de quién eran los pulmones, quién era el donante? Mira, en este tema lo manejan de la siguiente forma, ¿no? Dejan pasar un año después del trasplante en que ni la familia del donador ni el receptor tienen información de quién es quién. Imagínate que tú estás alegre o feliz que... porque le salvaste la vida a otra persona y te dicen, oiga, pero ¿qué cree? Pues un rechazo y no, pues, esta persona ya, pues no funcionó. Es un golpe muy fuerte para la familia de esta persona. Imagino. ¿Quieres descubrir quién te donó? Cumplí el año. Yo llevo mi trasplante en munición el 15 de diciembre del 2021. Sí. Yo llevo 4 meses que me trasplantaron. Ya cumplí el año, más del año. Entonces, lo que me dijeron es que fue un muchacho de 28 años y donador. Y de origen hispano, la familia. Con esto yo puedo hacer una carta a la familia, que ya la hice, ya la mandé. Y además una carta muy bonita, porque yo sí tengo mucha ilusión en conocer a la familia. Imagínate pensar esa persona cuando se apuntó como donador, el simple hecho de pensar que le vas a salvar la vida a otra persona. Que con algo que a ti ya no te funciona, le vas a salvar la vida. Y no solo a uno, porque esa persona
me trasplantó, me donó sus pulmones, pero a otras personas, donó riñones, donó hígado. O sea, una persona salva a 6 personas. Increíble. Hay que hacerlo. No, bueno, yo estoy esperando la respuesta de la familia para ver si ellos están de acuerdo, pues entonces se hace una reunión y nos ponemos de acuerdo. Y entonces yo estoy ahorita en ese momento. Antes de que empezara el trasplante, los doctores te analizan, te preguntan. Entonces este doctor brasileño, Thiago Machuca, que fue uno de mis cirujanos, me preguntó, me dijo: Toño, ¿qué vas a hacer de tu vida si tú sales adelante? Si tú te recuperas, sales bien del trasplante y sigues viviendo, ¿cuáles son tus anhelos? ¿Cuáles son tus...? Porque ellos te siguen. Y entonces claro. Lo primero que sentí, y le dije: doctor, yo tengo la ilusión, muy grande la ilusión, de poder entregar a mi hija en el altar cuando salga de aquí, porque me están esperando para casar. Y yo le dije: me encanta. Le dije: doctor, es mi ilusión. Entonces el doctor, la verdad es que le pegó fuerte y me dijo: pues yo te garantizo que tú vas a entregar a tu hija en el altar. Qué bonito. Y entonces pasó una cosa muy bonita, Ricardo, muy bonita, porque dentro de esta comunicación que llevé todo el tiempo con Dios, yo estaba ya, ahí estoy convencido que es Dios el que decide. Claro. Ya me van a meter al quirófano para hacerme un trasplante. Entro despierto, yo vi todo el quirófano, vi todo. Y a la hora de que me van a dormir, se acerca el doctor, me toca en el hombro y me dice: Toño, para que duermas tranquilo, quiero que sepas que la mano que mueve mi mano es la mano de Dios. Yo cuando me dijo eso, dije: no, pues ya, o sea, no puede ser. Sí. Diciendo: yo más la pongo y él hace todo. Él le lleva. ¿Qué haces, Ricardo? Entras con la paz. Dices, nada. Por eso dije: voy a salir. O sea, estaba yo seguro. Qué fuerte. Y siempre mi familia, ¿no?, que recibieran la noticia de: ya salió, ya está, todo bien. Porque entonces eso les iba a dar la alegría que no habían tenido. Entonces vino la operación, 8 horas y media. El trasplante, y yo recuerdo que cuando desperté, lo primero es que el doctor me dijo, yo ya traía la traqueotomía, pero de todos modos el doctor me respira por la nariz y jalé aire después de 6 meses de no poder respirar, o sea, todo era oxígeno, y cuando respiré fue una sensación impresionante, y de ahí en adelante tú mismo haces una, como una cosa interna, decir: voy por todo. O sea, ya había salido bien del coma. Porque una cosa es que esperaban que yo tuviera algún daño en la memoria, algún daño psicológico. Esperaban que no me pudiera mover o que algo hubiera podido haber. Y Dios me dio la oportunidad de estar como estoy ahorita. Entonces, pleno. Yo iba en ese proceso de Dios ahí conmigo, pum, pum, pum. Porque yo salgo de ahí, pues imagínate la reacción de la familia, de los amigos, de los doctores, Fue algo maravilloso. Digo, sí, obviamente la recuperación de un trasplante, pues, es algo importante, pero estás vivo, Ricardo, estás con la gente que quieres, estás con tu familia, y entregué a mi hija. Me consta, porque estuve virtualmente en esa boda, me encantó la invitación y lo que hiciste. Te decía: Dios me acaba de dar otro regalo gigante, acaba de nacer mi nieta, la hija de Carla. Y bueno, pues eso ya, pues imagínate, cuando yo la cargué, lo primero que pensé es que yo a lo mejor no hubiera, me hubiera perdido ese momento, ¿no? Y era claro, como cargar, era bebé, y entonces me vino una cuestión interna. Y es poco a poco como he ido entendiendo que todos tenemos un algo que hacer en este mundo, en esta vida. Si Dios quiso que yo viviera esta experiencia, es por algo, porque Él quiere que espera de mí que yo pueda aportar algo positivo para gente que lo necesita, porque yo creo que mi misión es platicar este testimonio, sobre todo para muchos, claro, pierden la esperanza, Ricardo, pierden la fe, pierden todo, y si tú te pierdes eso, pues te caes. Y yo no quise dejar de perder la oportunidad de platicar con esto, de este tema contigo, porque sé que este mensaje que tú me acabas de compartir aquí entre amigos le puede llegar justamente a través de la magia de redes sociales a la persona que más lo necesita y lo requiere. Muchas cosas gratísimas de gente que llega y se me acerca conmigo y me dice: Toño, vi tu testimonio, porque lo he hecho varios testimonios, me dice: vi tu testimonio
y me volviste la fe, me regresaste la fe. Dios está presente conmigo en todo momento. O sea, claro, siento que este tipo de relación, sobre todo personas que me han buscado, porque tienen un familiar como la mía, que hay muchos, muchos, y poderles dar esa fuerza, decirle, mira, sí, efectivamente, en las circunstancias, pero aquí estoy yo. Y si Dios quiere, te va a sacar. Si Dios no es su voluntad, créeme que lo que va a pasar es que te va a ir a un lugar fantástico. Pero claro, todo depende de, obviamente, ¿no?, tu fuerza. Cuando pasan este tipo de cosas, pues yo he dado pláticas, he ido a ver personas que han estado, que están en el hospital, y en cuanto platicamos y me ven, porque lo importante es verte, es decir, no es un cuento o una historia, es la persona que le pasó eso. Y entonces claro, sí, doctores, cuando yo ya pude salir del hospital y ya empecé a hacer mi vida un poquito mejor, lo primero que hice fue a ver a mis doctores, a los del primer hospital. Y entré caminando al consultorio y les dije, señores, aquí qué bonito, qué bonito. Estoy, gracias. Quiero que vean, porque ellos le dijeron a mi esposa que ya no había posibilidades para mí, que yo ya, pues ya prácticamente. Entonces me dio, no lo hice con mala intención, le dije, aquí estoy, o sea, quiere decir que sí hay posibilidades, o sea, sí hay más, o sea, hay más. Bueno, y los doctores quedaron así, porque los doctores me dijeron, sí, Toño, porque al verte, ya vemos que no es hasta acá, crece y enorme la posibilidad de vida. Hay una frase que me encanta, que me llega ahorita a la mente, así por inspiración, pero dicen que hay dos días que son los más importantes en la vida de todo ser humano. Y al escuchar tu plática, yo creo que tú ya los viviste y los quiero compartir con toda la gente que nos está escuchando. Y los días más importantes de la vida de todo ser humano es el día cuando, es el día que nace, es el día que nace. Y el segundo día más importante es el día que descubre para qué nació. Y tu voz y tu fuerza tiene un sentido muy profundo porque conociste lo profundo y la luz, ¿no? Y para mí tu testimonio es luz. Como luz como hay en el cine, Toño. Vamos a platicar de cine. Yo nada más por último te quiero hacer una pregunta para cerrar esta plática tan emotiva y meterte a mi cancha. ¿Qué es para ti Dios? O sea, para ti, ¿qué es Dios, Toño? En una palabra, ahorita, en ese sentir, lo primero que te llega a la mente, ¿qué es para ti Dios después de todo esto? Dios, antes que nada, es amor. Es Dios nos ayuda porque nos ama. Dios nos cuida porque nos ama. Dios nos ayuda porque nos ama. Para mí Dios es amor, pero hoy te puedo decir que además de ese amor, Dios es todo. O sea, para mí es mi luz, mi camino, y estoy en sus manos. Yo me encomendé a él y le dije, Señor, soy tu instrumento, tú dirígeme, nada más dime dónde quieres que yo esté y yo ahí estaré. Y creo igual que tú, creo que este testimonio lo que tiene que hacer, o sea, mi parte de esta misión que te comento, pues es ayudar a muchas personas, ¿no? A personas que al escuchar las experiencias encuentran alguna cosa que los ayuda, algo los fortalece, les regresa la fe. Pero muy importante destacarlo, porque definitivamente el poder haber sentido a Dios tan cerca me permitió conocerlo más, o sea, me permitió buscarlo y encontrarlo. O sea, lo tuve todo el tiempo al lado mío, y no le hice caso, no lo peleé. Y en estas circunstancias te das cuenta que Dios no te manda el COVID para que te enfermes. Dios te está ahí para sacarte de ahí, sacarte de ese trance, ¿no? Yo veía a mis enfermeros como ángeles, yo los veía casos que entraban y salían. Y eso es una vocación, porque la verdad es que es un trabajo dificilísimo, de riesgo, de muy alto riesgo de contagio, porque todos están en el mismo lugar, el tiempo, llevaban sin ver a sus familias, hermanas. Es una vocación, y son instrumentos de Dios, son de verdad, son guerreros. Lo que tú dijiste es cierto, si hay una sola persona de la que nos está escuchando ahorita, nos está viendo, una, que diga, oye, ¿qué experiencia o qué? ¿Cómo te sirva algo de lo que platicamos ahorita como cuates, como amigos? Sí. Con esa persona ya cumplimos una gran meta. Qué linda misión tenemos, ¿verdad, Toño? Poder compartir este testimonio. Claro, estoy muy motivado. Sí. Dios me está, además de hacer las cosas que a mí me gustan, como tú sabes, acabo de serie que ya va a salir. Mariachis.
mariachis, ya sale en septiembre. O sea, ¡sí, señor! Ya, llegó el sueño y se cumplió, y ahí va en camino, ya terminamos de rodarlo. ¿Con quién es la serie, Toño? Pedro Fernández, sean los Pedritos, Pedro Fernández. Viene Vadir Derbez, el hijo de Eugenio. Viene sí. Con Val, Alberto Estrella, que es un villanazo. Pero lo sí. Que más me entusiasmó es que era la oportunidad de trabajar con Toño, mi hijo. Padre. Toño, creamos esta productora que se llama Hipo para me crear encanta. Proyectos juntos, para yo poder estar. ¿Por qué Hipo? Hicimos alianza con otras productoras y todas eran animales. Estamos con MGM y es obviamente León, ¿no? Estábamos León. Con mi gato grande, que es la que hizo la serie de Luis Miguel. De Luis Miguel, claro. Como tigre. Está Elefantec, que es una productora de Pepe Bastón, José Bastón. Y ¿sí? Estábamos, decíamos, bueno, ya está el león, ya está el tigre, ya está el elefante. Y curiosamente, Toño, mi hijo, desde chiquito, le dio mucho por los hipopótamos. Tenía uno de peluche que no podía dormirse sin su hipopótamo. Y de ahí oye, así está mi hija con un unicornio que no se separa de él. Sí, es pues, increíble. Ese unicornio lo vas a ver toda tu vida. Sí. Va a haber un unicornio. Es que así son las cosas y las relaciones, ¿no? Además me pasó una cosa muy, muy fuerte. Antes de que yo me enfermara, ya habíamos empezado el proyecto. Y cuando salgo del coma, cuando ya estaba yo consciente, se acerca a Toño, mi hijo, y me dice, papá, te tengo una buena noticia. ¿Cuál? Ya vendí la serie, ya tenemos plataforma, y ya tenemos fecha de arranque y ya todo. Yo dije, bueno, imagínate, yo como adolescente, ahí arrancando, ¿no? Puros. Oye, Toño, ya sé. Oye, ¿qué fuerza de crecimiento le diste a él, ¿no? Para poder crecer y madurar ese proceso. Fue un regalo también. O sea, quizás tu coma también fue un regalo en muchos sentidos, en el buen sentido de la palabra, para otras personas, para crecer y desarrollarse, ¿no? Eso es sí, totalmente. Increíble. Pero a mí, una conversión fuertísima. Hoy fuertísimo. En día está súper claro de las ideas. Habló conmigo y me dijo, papá, ya tenemos la productora. Yo quisiera que los contenidos de nuestra productora fueran una productora con principios, con contenidos de fe, contenidos que la gente necesita, para que hoy en día, pues, prendes la televisión y, bueno, es un desastre, ¿no? Pero que también haya cosas que te sientes y digas, oye, qué agradable, ¿no? Como es el caso de Mariachis. Mariachis es una serie que habla de una familia de mariachis, de todo lo que pasa alrededor, y te vas dando cuenta de circunstancias de las personas que se dedican a esa profesión y lo que hay alrededor de ellos, ¿no? Y trabajar claro. Con estos, la actuación. Pero monstruos. Lo que más que no. Qué padre. Hacer una escena con Toño y trabajar juntos en el proyecto y trabajar juntos en la serie, porque es algo que se queda para siempre. Oye, conforme vi la serie, vi también el desarrollo pues, de una historia también muy familiar que te tocó vivir de joven, de México en los 80s, de México en los 90s. Ver a Luis Miguel, te vi en una escena de cameo en el Baby O. Con tu esposa, con tu cuñado, y luego después me tocó ver ya a tu hijo, muy serio, ya en un papel muy formal. Qué increíble trabajo, felicidades, Toño, De veras que qué gusto poder tener esa oportunidad. Cuando tú tienes la bendición de Dios de tener un proyecto como estos, ahorita estamos sí. Produciendo la de Miguel Bosé, que también es una historia sí. Muy fuerte, pero todas estas historias, cuando te das cuenta, esas personas que admiramos, su carrera, todos, claro. Todos tienen un antecedente, ¿no? Y cuando ves por qué suceden las cosas, entonces entiendes más muchas situaciones y te enganchas más. O sea, Luis Miguel, después de que salió su serie, la gente se cautivó y se enamoró de él, o sea, porque entonces ya. No es como un reencuentro, ¿no? Ya entendiste la persona detrás del ídolo. Exacto, o sea, sí. ¿Por qué en algún momento tiene alguna. ¿Por qué es así o por qué es la forma de ser? Oye, todos odiamos a Luisito Rey. Yo tuve el gusto de trabajar con Oscar Janada en un proyecto de guión cuando hizo la historia de Cantinflas. Y verlo en el papel de Luisito Rey fue cautivador. Pero había playeras que decían no me juzgues, mi papá es Luisito Rey o te odio Luisito Rey, ¿no? Y todo eso fue parte de la serie. Y esa empatía que se generó ante un personaje que representa pues, al ídolo más grande que ha tenido México en los últimos 30 años, ¿no? Que es Luis Miguel.
Toño, para llevarte a mi cancha y ya para el cierre del programa, dime qué película te marcó, te marca, te emociona, quieres compartir. ¿Cuál es tu película favorita, Toño? Pues mira, Ricardo, tú me entenderás, la película que me mueve y que me llega muy fuerte es La Pasión de Mel Gibson. La película de La Pasión la puedo ver y ver y ver. Es fuerte, obviamente, la manera que también se presenta, pero es una película que la veo y me apego mucho a mí, a cosas que yo vivo, sobre todo de ver un panorama más general. Es tan fuerte lo que esa película me impactó, que yo en mis momentos difíciles, cuando me iban a poner una medicina, me iban a sacar sangre, yo ya sabía que ya no tenía sangre, me sacaron de todos lados, y dolía mucho. Yo cuando había cosas de dolor, yo tenía una escena en la cabeza que no se me olvida. Hay una escena donde Zeus pisa a la serpiente con el pie, sí, la aplasta. Y yo cuando venían esas partes duras de mi enfermedad y del proceso, lo primero que me venía a la mente era el pie de Jesús aplastando a la serpiente. Esa se me quedó tan fuerte que la tenía presente y presente y presente. Y esto fue parte del impacto que me dio, que me causó la película, porque obviamente no es una película muy, muy anterior, pero Cavazos. La primera vez que la vi no me causó tanta fuerza como ahora que la volví a ver y la he vuelto a ver. A mí me causa una sensación, sobre todo ver un actor como el que desempeña el papel en la película. Sí. Hombre, o sea, es que es enorme, ¿no? Todo, claro, lo que pasa, el rodaje, toda esa historia, toda la parte fílmica, la fotografía, me gustó muchísimo, muchísimo. Y bueno, yo pues crecimos todos con películas de Walt Disney al principio, cuando estás chiquito, y luego pues iba surgiendo un cine. Yo tengo 57 años, imagínate la época que me tocó. Y pues desde ahí empiezas con el encanto del cine, y pues, te encanta. O sea, yo digo, sinceramente, no tengo una película que me guste, tengo muchas, claro. Y van por etapas, ¿no? En su momento La Guerra de las Galaxias, Star Wars era Max, en su momento cuando era Disney, Cupido Motorizado era mi wow, Cupido Motorizado, claro. Pero vas también creciendo, y luego viene una relación muy bonita con Alejandro González Iñárritu, de mucho tiempo, y verlo a él produciendo ese tipo de la primera Amores Perros, que era una película fuerte, llegar a 21 gramos, películas tan fuertes, ¿no? Con mucha fuerza y contenido. Pues también voy siguiendo esas secuelas, ¿no? Voy viendo para dónde van mis amigos. Y me gusta la acción, pero también me gusta mucho la película. De películas, por decirte, me gustó mucho una película de Eugenio Derbez, la de No se aceptan devoluciones, porque nunca te imaginas. Oye, qué bonito final de este canijo, ¿ah? ¿Eh? O sea, cuando él se plantea el final de esa película, digo yo, wow, blows your mind. O sea, esto no es lo que yo esperaba. Y yo creo que ese fue el parteaguas para Eugenio Derbez, para empoderarse de esa voz que tiene, de ese talento, y poder contar historias propositivas. Creo que el camino de él, sin ser yo un juzgador, va por ahí. Lo vimos con Coda. Qué película tan hermosa, tan emotiva, tan propositiva. Esas historias son muy importantes porque también nos ayudan a nosotros en nuestra vida a tomar mensajes, a reflexionar. Hace falta mucha. Ese buen... Estamos demasiado saturados de violencia, de sexo. Es demasiado. No tenemos algo que te deje tranquilo. Sí, que te ya, reír, no pasa. Que te gusto, que digas, ay, qué estoy viendo. Toño, yo llego acá, llego a mi casa y están mis hijos viendo las caricaturas y digo, ¿qué están viendo las caricaturas? ¿Qué caricaturas? O sea, ya preguntas el tipo de caricaturas, porque hay unas muy violentas, hay unas muy explícitas. Ya está la violencia por donde quiera, ¿no? No, sí. Nosotros crecimos con el 8. Yo cuando estaba Graciela, mi hermana, en Mundo de Juguete, en el estudio de enfrente de Mundo de Juguete, en el foro, mi hermana Graciela estaba en el foro 2, en el foro 3, que era enfrente, se grababa El Chavo del 8. Entonces yo cuando iba a visitar a mi hermana, me pasaba al foro 3 a ver El Chavo del 8. ¡Qué increíble! Me metían al baúl, al barril. ¡Al barril! Oye, mucha gente piensa que el barril tiene un fondo, ¿no? Que abajo había una casa.
Y no, ¿verdad, Toño? Que no, que en verdad que no había un segundo piso abajo. A mí no me abrieron la puerta, me dejaron allá vivir nada más. Pero no. Aquí era nuestro top de tops, ¿no? El play. Los niños siguen viendo el Chavo del 8 y seguirán viendo por siempre porque es blanco, porque el mensaje es positivo, porque no tiene ninguna cosa que te confunda. Faltan más proyectos como ese, ¿no? Faltan. Qué padre. Falta que cometa realmente a hacerlo. Y yo creo, Ricardo, que sí hay mucha gente como el mismo genio, como tú, que siempre has estado con esa intención y que ahora yo platicando contigo pues estoy muy motivado de poder ser parte de esa generación de unidos. Van dejando huella, van dejando. O sea, la gente ya se vuelve selectiva, ¿no? Va buscando diciendo, yo ya no quiero ver esto, quiero ver esto. O sea, ¿qué quiere ver la gente? Entonces, tener esa oportunidad de tener opciones. Y hay miles de casos de la vida como el mío, pues, que te pueden llevar a ver una serie o un documental o una película y decir, wow, qué fuerte, qué importante. Porque ahí es donde nosotros encontramos el valor de ese trabajo. Me y encantó, así es. Toño. Estoy pegado también. Ya no he podido estar pegado al cine como era antes. Antes sí me gustaba ir. Y ahora pues con los streamings y con todo eso pues ya prácticamente estás pegado a la televisión, pero la verdad es que todos somos amantes de ese ratito que tenemos para ver, para salir de la rutina. Toño, me encantó esta entrevista. Yo no podría decirte gracias, sino te diría hasta pronto, porque no creo poder terminar contigo esta plática. Creo que el compartir contigo el día de hoy en tu tiempo y en tu horario y con todas las implicaciones que esto requiere, ¿no? En tiempo y lugar, te estoy sumamente agradecido por tu tiempo, por las ganas de compartir tu testimonio, por las ganas de hablar de Dios, porque luego nos falta valentía para hablar de Dios, ¿no? Somos nos encerramos en el closet y no queremos salir, pero hay que hablar para agradecer, y es algo que me entusiasma y me emociona de ti. Te quiero primero que nada agradecer, y después para ya el cierre de nuestro programa te quiero hacer 5 preguntas por automatismo, 5 nada más. Lo primero que te llegue a la mente, de corazón partido, mi querido Toño. Lo que te nazca, lo que te salga. Te mande la respuesta. No, ahí encomiéndate. Oye, a ver, Toño, vamos a empezar. Cuba, ¿qué es para ti Cuba? Raíces. Dios. Todo. Fresas con crema. Recuerdos. Tu familia. Mi vida. Tu corazón. Lo amo. Lo adoro. Mi corazón, amor, mucho amor. Gracias, Ricardito, de verdad, qué amena plática. Te agradezco. Me encantó estar contigo, Toño. Que este enlace se repita, que mucha gente escuche tu mensaje, porque lo que queremos es que tu testimonio trascienda, toque corazones. Y en manos de Dios estamos, hermano. Me dio muchísimo gusto compartir contigo esta tarde. Yo estando acá en el norte de Chihuahua, y tú estando ya en el sur de la Florida, la magia del internet nos enlaza y nos hace sentir esa cercanía que nos une, que es el afecto. Toño, muchas gracias. Así es. Y te agradezco de verdad, que le agradezco a Dios que nos haya puesto en este camino, que hayamos coincidido, y ponemos en manos de Dios todo lo que siempre para hacer. Créeme que somos muchos, 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 muchos. Como tú dices, algunos les falta como todavía dedicarse o soltar todo, ¿no? Pero yo creo que cada quien tiene su tiempo, su momento. Y hay un momento donde Dios sabe, abre la puerta, entra, y en ese momento tu vida tiene mucho sentido y entiendes una cantidad de cosas importantes, ¿no? Así que gracias a Dios, que como yo siempre está en una frase que a mí me mueve muchísimo, que es, y él murió por mí, yo quiero vivir por él. Como un, qué bonito. Como algo que, de cómo de dar las gracias de este milagro, como solamente él sabe lo que hay en el corazón de cada quien.
bendito Dios. Te abrazo. Te estimo, te aprecio, te admiro, Toño. Toño Mauri, amigo, productor, cineasta, artista y poseedor de un testimonio hermoso de vida, de fe, de amor y de esperanza. Soy Ricardo Colorado. Nos vemos en el próximo momento cumbre de Hablar de Cine. Y Toño, un abrazo fuerte que se siente muy cercano por la amistad que nos une. Muchas gracias, Ricardo. Te agradezco mucho. Ya viene mi libro, entonces te voy a robar un tiempo para que podamos platicar del libro. Buenísimo. Lo hacemos de nuevo, Toño. Qué padre poder platicar contigo.